Eduardo. ¿Cómo andamos? Todo bien, querido. Todo bien. Aníbal. Jordi. Hola. ¿Todo bien? Esperando. Ya llegamos. Hermoso lugar, Hermoso lugar. Bueno, acá estamos. Hola amigos pescadores, hoy nos encontramos Salto, represa hidroeléctrica Salto Grande, el lugar donde están los dorados más grande del mundo. Bueno, mañana vamos a estar realizando varios turnos acá junto al operador argentino Hernán Fiorentini, que realmente la pesca está fascinante, Hernán, estos días. La verdad que sí, la semana pasada fue muy muy buena la pesca, las condiciones del río están óptimas y bueno, esperando. Veníamos de un río muy crecido, llegó 14 metros, bueno, empezó a descender y lo tenemos en 5 o 6 metros, así que está espectacular. Espectacular. Así que bueno, vamos a estar compartiendo ahora una picadita con los amigos pescadores que van llegando. Vamos a disfrutar después de la noche acá en el Quincho un buen asadito, que también lo vamos a estar filmando para que todos participen de esta nota. Y bueno, vamos a aprovechar a presentar un gran amigo, un cliente tuyo, Luis Caen, de la ciudad de Córdoba. Muy buena persona ante todo. Y buen pescador. Y muy buen pescador. Así que bueno. Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, esperemos entonces disfrutar lo maravilloso que es la pesca acá, porque es formidable y es algo para venir y experimentar. Una cosa es ver las imágenes y otra cosa es tener las capturas que se tienen acá, que son únicas, únicas. Y vivirlo, esa sensación de vivirlo, esos dorados de 10, 12, 15 kilos, realmente fascinante. Sí, 20 también, ¿eh? 20 tuvimos acá en otras oportunidades, así que vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Perfecto. En un ratito estamos cenando, vamos a mostrar las imágenes del asadito, ya lo vamos a filmar también a tu colaborador, sí, Fabián, que Fabián. También es fascinante. Y bueno, y mañana esperemos disfrutar de unas imágenes increíbles de dorados. Bueno, acá estamos con Fabián. Fabián es uno de los colaboradores acá del equipo de Fishing Excursion. ¿Qué hace Fabián? Excelente asador, como siempre, Muchas gracias. Hoy te la gorra, me quedé sin gorra, Bueno, Arancito, primer grupo acá en la zona, represa Salto Grande, Dorados Uruguay. Con toda la gente acá, gente de Córdoba, gente de Villa Cañas, Carmen, Santa Fe, Rosario. Así que bueno, bienvenidos todos. Cerraron las esclusas. Muy bien, espectacular. Ahora por compartir un espectacular asado allá del amigo Fabián.
¿Cómo estamos, viejito? Espectacular. Vamos arriba. Opa, uno ahí. Aníbal. Esa. Qué lindo, qué lindo. ¿Viste saltar, Jordi? Robadito del ojo. Bueno, al agua. Más acá, usando agua nomás y...
no le presione toda la caña. Espectacular, unos dorados tremendos. Vamos al agua, de cabecita. Buena. Ahora sí. Hernán, vete en pila. Bueno, estamos con un doblete. Aníbal. Muy buen doblete. Espectaculares. En el borde acá se aparece el saltito. Para acá, Aníbal, Aníbal, traelo para acá. Para bastante, Aníbal, ponle esa fumada. Vamos primero, Aníbal. Agua. Déjame ver el gordia, vamos al agua. Eso, ¿y cómo vamos? Genial. Ahí recoge, no lo dejé eso. Ahí. Ahí nomás. Para que esté tenso. Colita entra al agua. Ahí compré. ¿Quieren comer aquí?
Eso es lo que yo escuché acá, no sé. Hay que escuchar mal, pero no creo. De mi cuñadito lo puedo esperar. Ese tipo de cosas bravo, se escuchó muy bien. Ese es bravo. Está filmando, ¿qué tal después de ahí? Está la camina, no tiene la cola. Doradazo, Gordi. Bueno, ¿cómo vas? Chao. Y ahí el grito. ¡Vamos, gringo! Salín, salín. Está bonito. Hola, aire viejo. Quiero darle un poquito más la cola. Eso. Como cara de feriego, pare. Vale. Vamos acá, desde la represa Salto, con los servicios de Fishing Excursion, Hernán Fiorentini y Dorados de Uruguay. Una jornada fantástica. ¡Vamos al agua! Bien, viejo. Una y la otra es pesada ahí, que la dejaron es pesada. Todavía me dio 4. Se me tomaron 2.5. Otra vez tengo un poco armada. Oye, cargarle como es, de coca para... Sí, me parece que sí. Tiene bien en el candado. Sí. Sí, me parece que sí. Tiene bien en el candado. Sí. Dios, esa toma así. Yo me encuentro en una cara. Bueno, Chelito, impecable. Bueno. Vamos al agua. Vamos al agua, Dardo. Bueno, vos, la concha de tu mano. Bueno, Chelo. Gracias. El salto lo filmé y espectacular. Señor,
andaba lindo. Lindo dorado, che. Y lo agarraste ahí nomás, tirando. Sí, boludo, el otro río viene una verga. La caña va. Yo. ¿Qué tal? Un espectáculo acá con la... Tardó, pero salió. Exacto, me costó un poquito. Se te desprendían, cortás, sí. Bueno, dale. Pero vino nomás, vamos al agua ahora. Tire nomás. Espectacular, felicitaciones. Sí, se va a perder la foto de tu vida. Acá la caña va. Claro, porque está todavía está saltando. Sí, correcto. Sí, señor. Salió nomás. Bueno, al agua. Pará. Golpea. ¿Tiro? Sí, sí, acá siempre. ¿Así? Esa de la cortita que hago. A ver, corta. Martín. Saludo acá para la gente del pescador. Un espectáculo, muchacho. 10 puntos todo. Doradazo, Gordi, ¿eh? Vamos, Ezequiel, espectacular. Besito. Y el grito, Gordi. Ah, el grito no vaya. ¡Vamos! Muy buena. Bueno,
gente, Hernán Fiorentini. Hemos hecho una jornada acá en la represa Salto Grande, realmente espectacular. Bueno, hicimos prácticamente, yo hice 3 turnos, porque estuvimos filmando, estuvimos haciendo fotografías, así como para poder mostrar en imágenes todo lo que se vive ahí adentro, ¿no? Realmente es una cosa de loco, es una cosa de loco. Nada, queríamos mostrar un poquito los equipos que se utilizaron para que más o menos la gente que... Sí, aparte, bueno, quería comentar, esto es único en el mundo, esto de triplete, doblete, creo que hoy no hay nada... Sí, aparte de la calidad de los grados, no sé, doblete... Y los que nos han cortado y se han escapado, porque realmente es una adrenalina. La verdad que hoy creo que esto es lo máximo que tenemos. Acá en Argentina, en Uruguay y en el mundo. Exactamente. Bueno, mirá, hoy hemos utilizado algunos equipos de spinning, por ejemplo, cañas 2 metros 30, de 30 libras de resistencia, el que le gusta el spinning, bueno, rieles frontales, modelo 5000, más que todo por la capacidad que tienen, que es entre más o menos 150 metros de multifilamento, que es necesario a veces cuando tenemos una pieza importante por la sacada de nylon. Se utilizaron señuelos para bay de paleta tipo 2 o paleta tipo 3, y con estos mismos señuelos hemos hecho también trolling, que hoy tuvimos muy muy buenos resultados haciendo trolling en frente de la represa. A veces se da con trolling, a veces se da haciendo bay, bueno, depende del día, depende el caudal de agua que tenga la represa. Se utilizaron equipos de bay clásicos, también cañas de 2 metros 10, de 30 libras de resistencia, 15-30, riles tipo huevito, también el modelo 300, modelo 400 son los que se estilan a usar, más que todo por la capacidad de multifilamento que tiene. Y señuelos de la misma categoría, digamos, paleta 2, paleta 3, tanto para hacer bay como para hacer, para hacer trolling. Multi de 30 milímetros, de unas 60 libras de resistencia, es lo recomendable. Y lo que sí recomendamos, señuelos con anzuelos de buena calidad, y si no son de buena calidad, cambiarlos. Porque sinceramente quedan derechos, los enderezan, la potencia que tienen tus animales. Así que bueno, Hernán, nuevamente agradecido por habernos permitido estar acá para poder mostrar a toda la gente lo que son lo que es Río Uruguay, lo que es la represa Salto Grande, la zona de los dorados más grande del mundo, como vos siempre decís. Así que bueno, vamos a volver, por supuesto. Yo quiero agradecer acá de Dorados de Uruguay, que ellos fueron los que me abrieron las puertas para poder trabajar en este lugar como un paraíso. Es como lo que digo, es para mí llegar a la Champions, para el que entiende de fútbol. Exactamente. Grupo, agradecerte a vos, Eduardo. Grupo, sabemos que esta semana tenemos todo completo, no hay turno. Agradecer, bueno, a Juan Laborde, que es uno de los propietarios de acá. Agradecer a los guías, fantástico. El material humano acá es impagable. Tenemos a Juan Carlos, jefe de los guías. Fernando, Marcelo y Fabián, y que Fabián también es guía y que me está dando una ayuda. Y bueno, y Camila, que es la parte de todo lo que es hospedaje, administración. La verdad que es una calidad humana única. Única. Y más uno que es de otro país y venir acá, la verdad que no tengo palabras de agradecimiento. Tanto, bueno, sabes la relación que tenemos con nosotros, Eduardo, y a toda esta gente que la verdad que, al margen de que la pesca es excelente, casi sentir como en tu casa, exactamente. Para mí lo primordial. Dale, perfecto. Así que bueno, amigos pescadores, espero que hayan disfrutado de estas imágenes. Agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para hacer las notas. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo próximamente acá, en la represa o en algún otro lugar, seguramente. Hasta la próxima.